Hola. ¿Cómo estás? Si sientes ansiedad, es el midazolam. Se te pasará. Siento todo esto, pero hemos tenido tantos problemas de seguridad que hemos tomado medidas drásticas. Y Olivier ha desaparecido. Se fue a Chicago hace 2 días, pero nadie lo ha visto desde entonces. Sé que parece excesivo dado nuestro alto acceso de seguridad, pero tenemos un compromiso con nuestros accionistas. Pero te compensaremos cuando encontremos al hacker. Descansa un rato, ¿vale? Y si te apetece, consigue algunas imágenes más. Lo estás haciendo genial. Ya te enseñaré lo que hemos hecho con tus imágenes. Cuídate. Vaya, te han arrojado al hoyo. Los jefes templarios no quieren correr riesgos. Venga, dame acceso de salida. Creo que debemos borrar las huellas que hayas podido dejar. ¿Has oído eso? Creo que te acabo de dar acceso de seguridad de nivel 3. Ve a la sala de seguridad y usa las cámaras para ver la puerta de la sala de los servidores. Por desgracia, Melanie está ahí ahora, así que deberás actuar en cuanto la saque. Podría borrar los servidores yo, pero soy jefe de informática y sería sospechoso. Es mejor que lo haga alguien que esté encerrado. Esos templarios dirigen... sabes que deberías estar en tu celda, ¿no? Subir no es buena idea. Vale. Voy para el otro lado. Vale, escucha. Ahora voy a entrar en la sala del servidor. Cuando nos vea salir, entra. Con el pirateo ese. A ver, este podría ser. Ahí. De que estés aquí, señorita LeMay. Mi equipo se encargará de la investigación. Coño, sí, pero seguro que tendrán bien un par de ojos más, John. No sabemos cuándo se colaron los hackers. Analizar estos datos nos llevará mucho. Una, a lo sumo. Demasiado. No puedo tener a mi equipo encerrado una semana. Legalmente sí puedes. Para eso firmaron, aunque no leyeran sus contratos. Sí, por supuesto, pero odio la idea. ¿Cuál es el siguiente paso? Mi equipo está procesando los datos. Los filtraremos esta noche. Palabra de honor. Yo pago el café, ¿vale? Para aquí. Vale. Y ahora, si no me equivoco, nos vamos a la sala de servidores, que era aquí a la izquierda. Vale. La he dejado tomando café. Encuentra el servidor que contiene el registro de red. Como guardo un registro de todos tus pirateos, nos limitaremos a buscar por las fechas y convertiremos esos datos en algo inofensivo. Así de fácil. Joder. Ya está. Bien, actualizaré tu comunicador una vez más. Es un programilla que he creado precisamente para esto. Ya está. Creo que ha funcionado. ¡Pruébalo!
A ver, este sube 50. Este 70. Pues a ver. No, me he pasado. Joder, este da muchísimo. Ahí estamos. Iniciar pirateo remoto, venga ya. Ah, ya volvemos a este minijuego. Mierda, joder. Estoy tobizco. Joder, ese iba en dirección contraria. El amanecer del funesto siglo XVIII. Canallas y marineros se unen para vivir hasta donde les lleven sus espadas. Sin leyes, moral, dioses, ni miedo. Solo traiciones, motines, crueldad y desenfreno. Hay muchas playas doradas que saquear. ¿Arriesgarás la vida para luchar contra los temibles piratas? Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane y Barba Negra. Pues vale. Te siento, Cifra. Siento. Pero nada de tacto. La señal todavía es débil y estoy muy dispersa. Descentrada. Como la estática y la niebla. Vagando por redes y nodos. El sistema nervioso del mundo. ¿Puedes oírla? Quizá el templo se haya abierto pronto. Pero no hubo elección. El cataclismo acabó con las dudas. Bendecimos al pobre Desmond, que dio su vida para que vosotros, los hijos de nuestros empeños, viváis. Cumplir vuestro fin en el nuestro, en el mío. Pero no es el momento. Mis fuerzas no bastan para habitar un organismo. Hay mucho que hacer. Más muestras que adquirir. Más artefactos que hallar para que mi voluntad consiga. ¿Qué está pasando? ¡Dímelo! Hacedme entera de nuevo, hijos míos. Mis instrumentos. Usadme para cumplir vuestro propósito. ¡Dime! ¡No, no, no! ¡Algo va mal, maldita sea! Ella debería estar aquí, ya, viviendo en esa maldita cabeza tuya. ¡Joder, joder, 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 joder! ¿Por qué te ha perdonado? ¿Por qué sigues aquí? ¡Qué mamón! Venga, corre un poquito. Ah, coño, sí. Aquí funciona lo de correr. Y yo todo el rato andando como un tonto.
Bueno, no es correr, pero es andar rápido. Venga, vamos. Más velocidad. Ya estoy en mi habitación. Vale.